Friends, welcome back to my channel. In this video, guys, I'm going to be sharing with you guys a couple breakdowns for Dollar General that is going to be only for tomorrow, Saturday, April 11th. And remember, guys, this is only if you guys really, really need some of this products. So, this is going to be using the twenty-five that we have available for, for tomorrow. So, let's start here with the first breakdown, guys. It is using only digital coupons. Hopefully, you guys did add clip these coupons for my account. I forgot to clip them for the dial products. So, hopefully, you guys did. So, you're going to be grabbing the dial body wash, 20 to 21 ounces, price of $4. We have a dollar digital coupon. You're also going to be grabbing two of the dial foaming hand soap 75 ounces regular price two for four dollars and we have a dollar on two digital coupon you're also going to be grabbing the old spice um and this is the shampoo pump 16.9 ounces price of five dollars and we have a dollar digital coupon next product you're also going to be adding it. it's going to be one of the game products on sale for three dollars and 95 cents you can guys either get the game flings gated game detergent game fiber softener or the gain uh, fireworks or the gain dryer sheets and we have a dollar digital coupon next um, item you're going to be adding on this scenario this is going to be the CoverGirl Girl uh, two count eyeliner price of 4 dollars so we have a 3 dollar digital coupon and the last thing on this scenario is going to be two of the Fabrice uh, small spaces they are priced at 3 dollars each and we have a 3 dollar on two digital coupon so the for this product should be $26.95. And when you guys are ready to to um to scan all your products, uh when they scan all your products, go ahead and type in your number in the keypad. Your 5 or is gonna come off along with $10 in digital coupons. You'll be paying $11.95, guys, or only a dollar and 70 cents for each product. Here in the next scenario, guys, if you guys just want to go uh, to Dollar General to do a really quick deal, you guys do this next scenario. You're going to be grabbing the Thai liquid detergent, and this is going to be the, I think it is 150 ounces. Yeah, this is regular price for $17.95, and we have a $2 digital coupon. You're also going to be grabbing two of the Fabrice Unstoppable Sprays a price of four dollars each and we have a four dollar on two digital coupons so for this three products should be 25.95 dollars minus five is you have 25 uh six dollars in digital coupons you'll be paying 14.95 dollars 95 out of pocket next you guys it is gonna be in the game products if you guys have the paper coupons you could guys did do this uh, scenario so you're gonna be grabbing Eight of the game products, and this is also if your Dollar General accept more than one coupon a like per day. So you're gonna be grabbing eight of this uh game products on sale for three ninety five for two of them you're gonna be using two of the digital coupons a so dollar and one, and for the other six products you guys are gonna be using um six coupons from your um. Retail me Nuts, that is April the 5th. You're also going to be adding two of the game, um, their soap, the ones that are priced at two dollars each, and we have a dollar on two digital coupon. Total for this product, guys, I did uh went up to 35 dollars in this case, and some of you guys are saying that the five of 20, five of 13 game products only work together with the five of 25 when it's 35 dollars or more, but I have done this duo more than one time guys and it did work for me i'm not sure why it's not working for you guys if you guys want to try out again and make sure to don't let the cashier hit total if you guys just want to get to your total to 30 dollars but if not just do this scenario that i'm sharing with you guys since it is going to be your total 35 dollars and 60 cents and that's going to be the before coupons so after they all your products guys go ahead and type in your number and the keep it your five thirty is, is gonna come off your five of twenty-five plus three dollars in digital coupons before the cashier hit total make sure to give your your cashier your coupons that should be six dollars uh that the ones that are gonna be on paper coupons you should be paying sixteen dollars and sixty cents out of pocket or only a dollar and sixty six cents for each product here in the next breakdown, guys, this is only if you guys got the coupons on this. Uh beauty bag that we got uh, from dollar general um i did share with you guys a video a weeks ago on how to get this dollar general beauty bag if you guys did they did send us also coupons inside this package so if you guys already got it you guys do the following scenario. so we do have a current instant saving that are included on these products the x the love and beauty and planet and also the care spend a and save two dollars instantly at the register you're gonna be grabbing the x um, body spray for the price of 4.95 we have a dollar um on one paper coupon that came in a package uh, that i just show you with the, that i just shared with you guys uh earlier you're also going to be grabbing the love and beauty uh, shampoo for the price of five dollars and we have a dollar and fifty cent paper coupon you're also going to be grabbing two of the cares body wash and they are priced at four dollars each. If you guys got more than one package, you should got uh also more coupons. So you could guys use two of those cares uh paper coupons. I only included one since I only got one. But if you guys got like I said more than one package at your house with the different accounts, you should have more than one coupon for the cares body wash. For this breakdown, guys, you're also gonna be adding two of the Febreze Unstoppables. Price of $4 each, and we have a $4 on two digit coupon. And the last thing it is going to be the CoverGirl eyeliner to count price at four dollars and we have a three dollar digital coupon. Total for this should be twenty nine dollars and ninety five cents. After they scan of your products, make sure to tell them to hey total. That's for you to a verify if your four dollar instant saving came off. It should come in off four dollars since remember the instant saving it is been eight and saving a two dollars, but we're spending more than eight, so a four dollars should come off automatically. At that point, guys, when you notice that your instant saving came off, go ahead and type in your number in the keypad. Your $525 should come off along with $7 in digital coupons. And after that, go ahead and give your cashier your paper coupons. That should be $3.50. You should be paying out of pocket $10.45 or only a $1.49 for each product. Here in the next breakdown, guys, we're also going to be using some uh, paper coupons. So, you're going to be grabbing two of the um Airwick essential oils. They are priced at $5 each. We can, we're going to be using the buy one, get one free digital coupon. You're also going to be grabbing the Airwick essential oil with the warmer. It is priced at $3.35, and we have a $1.50 digital coupon. You're also going to be adding two of the game products on sale for $3.95. And you're going to be using your two uh a dollar and one digital coupon. Uh, you're also going to be adding two of the Nivea. Uh, cream cream, they are the two point six ounces on sale for two dollars and twenty five cents. We do have a four dollar on two paper coupon that is on your April fifth retail. May not. Your total for this should be twenty six dollars and seventy five cents. After this, scanning your products. Go ahead and type in your number in the keypad. Your 5 five twenty five should come off along with eight dollars and fifty cents in digital coupons. Um, after that, go ahead and give your cashier your paper coupon that should be four dollars. You'll be paying. Are $9.95 or only $1.32 for each product. And uh yeah, guys, that's it for this video. I just wanted to share with you guys a couple breakdowns for Dollar General. Remember, this is only if you guys really need some of these products for your house. That's it for this video. Thanks for watching, and I will see you back on the next one. Bye. Hola, hola, buenas noches, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir algunas opciones para realizar en la tienda de dólar general si es que usted necesita algunos de estos productos. Así que acuérdese que esto es solamente si realmente necesita estos productos. También déjenme saber en los comentarios qué han hecho durante esta cuarentena. Yo personalmente este, he tratado de estar comiendo saludable, haciendo ejercicios. Así que quisiera saber qué es lo que está haciendo usted, ya que ahorita estamos todavía en cuarentena. Así que vamos a comenzar aquí en la primera oferta, es súper fácil usando solamente cupones digitales, va a estar comprando el enjuague de cuerpo de Dial, ya sea el de mujer o el de hombre, está a $4, tenemos un cupón digital de $1 si es que lo agregó, yo aquí en mi cuenta se me olvidó, pero si usted lo agregó va a poder realizar esta compra, también va a agregar dos del jabón de manos de Dial. A dos por cuatro dólares y tenemos un cupón digital de un dólar en la compra en dos. También va a estar agregando el producto que es del All Spice. Está a 5 dólares y tenemos un cupón digital de un dólar. Siguiente producto que va a agregar aquí también va a ser un producto de Gain que está en oferta a 3.95. Tenemos un cupón digital de un dólar. Hay dos, así que puede escoger el producto que usted quiera. Um, también va a estar comprando un producto del CoverGirl delineador. Este a precio de 4 dólares, tenemos un cupón digital de 3 dólares. Último producto que va a llegar aquí en esta compra va a ser dos productos del Fabrice Small Spaces a precio de 3 dólares cada uno. Y tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra en dos. Total de estos productos, nos va a quedar por 26.95. Y después de que la cajera escanee sus productos. Lo que va a hacer, usted va a poner su número de teléfono. Su cupón de 5.25 se va a descontar. Más aparte, 10 dólares en cupones digitales. Usted pagaría 11 dólares con 95 centavos de su bolsillo o solamente un dólar con 70 centavos. Si usted quiere realizar otra, una compra súper fácil y rápido, puede realizar esta compra. Si usted quiere salir y entrar de la tienda, puede realizar esta compra. Va a estar comprando el jabón detergente Tide y este es el de... Uh, parece que 150 onzas a uh, precio regular a uh, 17.95. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. También me está agregando dos de los productos de Febreze, un Stapubos a 4 dólares cada uno. Y tenemos un cupón digital de 4 dólares en la compra en dos. Total de estos productos va a ser 25 dólares con 95 centavos. Um, menos el cupón de 5.25, 6 dólares en cupones digitales, usted pagaría 14 dólares con 95 centavos. Pero acuérdese que va a comprar el jabón de Char, el más grande. Siguiente oferta es para las personas que recibieron sus cupones de Ken esos cupones de Gain salieron en el Retail Minutes de abril 5 de un dólar en uno. Para esta compra va a tener que tener seis cupones en papel de un dólar en uno. Y también, si es que su dólar general le acepta más de un cupón por día, así que va a comprar ocho productos de Gain que están en oferta a $3.95. Para dos, va a usar dos cupones digitales de un dólar en la compra en uno. Para los otros, van a ser seis cupones en papel de un dólar en uno. También va a estar agregando dos jabón para trastes de Gain a dos dólares cada uno. Y va a usar su cupón digital de un dólar en dos, total de estos productos le va a quedar por 35 dólares con 60 centavos. Aquí le puse el total de más de 30 dólares, ya que algunas de ustedes me comentan que no les funciona cuando va a usar el de 5 en 30 en productos de Gain y el de 5 en 25. Yo he realizado más de una oferta cuando tenemos es, esta. Este de 5 en 30, y si sí me ha quedado así que si usted quiere realizar todavía, quiere intentarlo comprando solamente 30 dólares, también puede. El chip que les voy a dar es de que no deje que la cajera es que oprima total antes de que usted le dé los cupones. Dese los primero y al último que le oprima total. Si usted quiere intentar otra vez, agarrando solamente, eh, com, agarrando solamente 30 dólares en productos de game si no, puede comprar todos los productos que le estoy compartiendo en esta compra. Su total sería $35.60. centavos. Ah, después de que la cajera escane sus productos, ponga su número de teléfono, su cupón de 5 en 30 se va a descontar, su cupón de 525 más aparte $3 en cupones digitales. Luego luego lo que usted va a hacer vale, va a dar a la cajera sus cupones en papel antes de que ella oprima total. No deje que oprima total. Van a ser $6 en cupones en papel, pagaría $16.60. O solamente un dólar con 66 centavos por cada producto de Kane. Siguiente oferta va a ser para las personas solamente que ya recibieron su bolsa de dólar general, este del Club de la Belleza, ya que recibimos esta bolsa y adentro nos están mandando cupones. Así que si usted recibió este paquete con su bolsita y sus cupones adentro, puede realizar esta siguiente oferta. Así que. Eh, ahorita tenemos en dólar general un ahorro instantáneo. Cuando gastamos 8 dólares en estos productos, que incluye el LAX, el Love and Beauty and Planet y el Cares, nos descuentan 2 dólares instantáneamente. Así que para este caso nos van a descontar 4 dólares instantáneamente, ya que vamos a gastar más de 16 dólares en estos productos. Va a estar comprando el. Desodorante que viene en spray de la marca Axe. Está 4,95 en el paquete que les acabo de compartir. Nos llegó un cupón digital de un dólar para este desodorante de la marca Axe. También va a agarrar el champú de Love, Love and Beauty. Love, Beauty and Planet. A 5 dólares tenemos un cupón digital. Perdón, un cupón en papel que recibimos en el paquete también de 1.50. También va a estar agregando dos enjuagues de cuerpo Del Cares a 4 dólares cada uno y va a usar un cupón en papel de 1 dólar en uno. Si usted recibió más de una bolsa de hora General puede usar dos cupones. El siguiente producto que también va a agregar en esta compra va a ser dos de los productos de Febreze a 4 dólares cada uno. Va a usar su cupón digital de 4 dólares en la compra en dos. Último producto que agregaría aquí va a ser el producto de CoverGirl, el delineador. A 4 dólares tenemos un cupón digital de 3 dólares. Total de estos productos nos va a quedar por 29,95 dólares después de que la cajera escane todos sus productos. Aquí sí le recomiendo que le diga a la cajera que si puede oprimir total. Esto es para que usted misma verifique que sus 4 dólares de ahorro instantáneo se descontaron, que son cuatro dólares. Uh, si usted miró que se descontaron allí es donde usted va a poner su número de teléfono, su cupón de 5.25 o se va a descontar, más aparte 7 dólares en cupones digitales al último dele a la cajera sus cupones en papel que serían 3 dólares con 50 centavos, pagaría 10 dólares con 45 centavos o solamente 1 dólar con 49 centavos cada producto siguiente oferta también va a ser este usando algunos cupones en papel va a estar comprando Dos de los productos de Airwake que están a 5 dólares cada uno. Vamos a usar el cupón de compra. Uno recibe uno gratis. También va a estar agregando el otro producto de Airwake que está a 3.35. Tenemos un cupón digital de un dólar con 50 centavos para este producto. Y también va a estar agregando dos productos de Gain en oferta 3.95. Va a usar sus dos cupones digitales de un dólar para cada producto. Último producto que va a agregar aquí va a ser dos de las crema Nivea. De uh, 2.6 onzas uh, está en oferta a 2.25. Recibimos un cupón en papel en sus libritos de Retail Minutes de abril 5 de 4 dólares en la compra en 2.25. Total estos productos le quedaría por 26.65, 75 centavos. Después de que la cajera escanee sus productos, usted lo que va a hacer va a poner su número de teléfono, su cupón de 5.25 se va a descontar, más aparte $8.50 en cupones digitales. Y al último, antes de que le oprima total, también dele a la cajera su cupón. En papel de 4 dólares pagaría $9.95 o solamente un dólar con 32 centavos por cada producto. Así que eso es todo por este video. Y recuerde, amigas, que esto es solamente para las personas que realmente necesitan estos productos. Ah, y eso es todo por este video. Por favor, no se les olvide darle me gusta y los veré en el próximo. Adiós.